Nosotros venimos de la Escuela Secundaria Técnica número 73, Carlos Vallejo Márquez, que se ubica en la Delegación Cuajimalpa. Somos de segundo grado. Nosotros les venimos a presentar una obra que se titula El beso que embaraza, del autor Rubén Martínez. Esta obra se presentó el 15 de octubre de 1989 en el Cine y Teatro de la Unidad de Servicios Infantiles Estatal de Colima del DIF. Los personajes que se encuentran en esta obra son los cantores, Patty, mamá, el hermano, Pancho, el papá, el amigo, las dos amigas, el compadre Salvador. Comenzamos. Mamá, apúrate, ya está empezando. Ahorita voy, Patty. ¡Apúrate! Ay, Patty, qué apuración. ¿En qué se quedó ayer? En que Rosalba supo que Jorge estaba enamorado de la cuñada de Roberto y amenazó a Laura con contárselo a todos a San Luis. ¿Y quién es ese? Es Alejandro Ferrero. ¿A poco no está guapo? Pues súbele. Casi sube el volumen. ¡Hazte! ¿Qué? ¡Quítate! Oh, ¿por qué, menso? Mira, mamá, se lleva y no se aguanta. Pati, déjale lugar a tu hermano. ¿Por qué yo? Yo llegué primero. Porque él es el hombre, no discutas. Quítate. Llega el papá. ¡Ya vine! ¿Están haciendo? ¡Hola! Quítate de ahí. Ay, ¡dale lugar a tu padre! ¡Te quites! ¡Ay, papá Chintolo! Síguele, Bocoy. ¡Cállate! ¡Cállate! En la televisión se escucha. El SIDA es una enfermedad contagiosa. Para evitarla, sigue estas tres recomendaciones. Si va a inyectar, utilice jeringa desechable y haga el amor solo con su pareja. Si va a tener relaciones fuera de matrimonio, utilice condón. Este es un mensaje del sector salud. Papá, ¿qué es un condón? ¡Patty! ¡Ey, tú! ¿Para qué sirve o qué? No digas cochinadas, Patty. ¿Por qué cochinadas? Porque son cochinadas y ya. ¿Y el SIDA cómo es? El SIDA es una enfermedad de maricones y ¡ya cállese la boca! Ya mejor mándenla por el pan. ¡Mándala por el pan! ¡Corre! ¡Vete por el pan! ¡Ay, yo creo que ya fue ayer! ¡Le toca! ¡Córrele, Pati! ¿Qué estás buscando? ¡No discutas! ¡Vete! ¡Dame para el pan! ¡Espera! Me traes dos bolillos y un litro de leche. ¡No te tardes! ¡Vienes rápido, eh! Se escucha el final del fútbol. ¿Vas a querer de cenar? Sí, ahorita que acabe el partido. Ok. ¡Ya está el café! ¡Chini! Para acabarla de fregar, tenía que perder el América. Una calle, entra Pancho joven, moderno, un poco punk, fuma, espera. Entra el amigo, lleva un balón. ¡Ese Pancho! ¿Qué hay, pues? Pues aquí nomás. Oye, ¿qué pasa? ¿Está tu camisa? ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando a una chava. Uy, ¿y es tu novia? No, que no tienes nada que hacer. Sí, voy a jugar un rato. ¿No vienes? No, no estoy diciendo que estoy esperando a una chava. ¿Y quién es ese? Ah, ¿qué te importa? Ya vete. Oye, ¿qué pasa? ¿Están tus lentes? ¿Me dejas verlos? Cálmate, si son Ray-Ban. Ah, bueno, ya. Pero vete, ¿no tienes nada que hacer? Sí, ya dije que voy a jugar. Pues ¿quieres venir, en serio? Que no, que te vayas. Bueno. Entra Patty. ¿Qué hubo, Pati? Te estaba esperando. ¿Esperándome por qué? Bueno, ya sé que estás por el pan, ¿te acompaño? No, Pancho, ya déjame ir sola al pan. Anda, te acompaño y de paso me das un besito. No, porque ya ves cómo es mi mamá y si me regaña, capaz de que me ven contigo. Ya déjame ir al pan. No, anda, te acompaño, ¿vamos? Que ya. No, ya déjame ir al pan. Anda, vamos y me das, de paso te digo que me das un besito, está ¿va? Está bien, pero quietecito. Entran las amigas. Entonces, ¿qué, Pati? Entonces, ¿qué de qué, Pancho? Mi beso, ¿a poco no me porté bien? El beso lo dijiste tú, ¿no? No, ahora me cumples. ¡Que no, Pancho! ¿Por qué eres así? Ay, ¿a poco no te gustó? Pídeme otro. ¡Ya, déjame tranquila! Tanto argüente por un beso de que estuvieras Patty queda sollozando entre la rabia y la impotencia. ¿Viste?
Sí, Pati me dijo que no se con Pancho. ¿Le hicimos una porque se la echó? No, espera, hay que jugar una broma. Es mi segunda voz. Ah, bueno, vas. ¿Cómo, Pati? ¿Qué haces, Pati? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Que ya te estás en un duelo de lengüita con Pancho? ¡Estás loca! Ay, ¿cómo no? Si te vimos, no te hagas. ¡No! Ay, claro que sí. ¡Que no! Aquí vimos Chantono. ¡En el gatito! ¡Ya cállense! ¡Déjenme tranquila! ¿No sentiste raro? No, sentí como si... ¿Como si te hubiera hundido el suelo? No, sentí raro, como... ¿Como si qué? ¡Pues raro! Lo más raro vas a sentir después cuando te den ganas de tejer y de comer mucho. ¿Y por qué? Ay, todavía preguntas. ¿Qué no sabes? No, no sé. ¿Estás embarazada? ¿Embarazada? ¿Sí sabes qué es eso? No, no sé. Déjame te explico. No, yo no quiero eso. ¿Qué te dije? Está bien tonta. Está bien tonta, no se ve. Bueno, ya vámonos de pasaje. Casa de Patty. Llega agitada. Toca. ¿Y el pan? ¡Sí, está allá! ¿Allá dónde? ¡Pues allá! ¡Me caí! ¡Mire, mamá! ¡Esta no trajo el pan! ¡Pati! ¿Por qué no trajiste el pan? ¡Pues es que me caí! ¡Es que Pancho! ¿Cuál Pancho? A ver, vete por allá, muchachita. Déjame hablar con tu mamá. ¿Qué te pasó, Pati? ¡Es que Pancho! ¡Es que mis amigas! ¿Por qué traes rota la camisa? ¡Es que... ¡Es que estoy embarazada! ¿Qué? ¡Papá, venga! ¡Rápido! ¡Pati está embarazada! ¿Qué? ¿Embarazada? ¡Pero ahorita no. mismo te me vas a dejar! ¡Papá! ¡Oye, sí, mamá! ¡Sí, te vas a dejar, jovita! ¡Esto me no quería! ¡Es mi perro! ¡Es la decisión! ¡No! ¡Yo no quería! ¡Todos dicen esa! ¡Pero no. de mi casa! ¡Te vas a ir de mi casa! ¡Dios santo! Nomás esto me faltaba. Que se viniera a dar una vergüenza aquí en mi casa. Tú tienes la culpa. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Si tú eras la que le daba los permisos. Tú la sonsacabas. No, pero tú la consentías cuando llegaba tarde. Tú la subiste. No, es cierto. Cállense, los dos tienen la culpa. ¡Tú cállate! Ah, oh, pues yo nomás decía. Ya tenía días que la veía rara. Pero a mí nadie me engaña. Bueno, ya, muerto el perro, se acabó la rabia. Vamos a terminar de cenar. Escena segunda, jardín en penumbras. Entra Patty, desconsolada, se sienta en una banca. Llora, entran los cantores y se escucha la canción de la ilusión rota. Entra Pancho, la ve. ¿Y ahora tú qué haces aquí? Déjame tranquila. Por tu culpa me corrieron de mi Chale, casa. Chale, ¿por qué por mi culpa? ¿Qué no sabes que estoy embarazada? ¿Que estás embarazada? ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Cómo que tú qué? ¿Tú me embarazaste? Yo, estás bien loca, chava. ¿Qué dijiste? Qué fácil, ¿no? Ya gané banco. Pues no, chiquita. Búscate otro mes y déjame en paz. ¿Lo viste? Déjame en paz. Entran las dos amigas. Sí, es ella. Pati, ¿qué hacía aquí tan sola? Es que mi papá me corrió de la casa. ¿Pero por qué? Solamente le dije lo que ustedes me habían dicho. ¿Y eso hizo? ¿Pero cómo se te ocurrió decirle? Pues es que ustedes me dijeron. Sí, Pati, pero todo esto es una broma. ¿Una broma? Sí, sí. Una broma. Vimos que Pancho te dio un beso, pero nada más se nos ocurrió decirte sí. que Pancho estaba embarazado. Entonces no estás embarazada, Alessa, ahora despreocúpate, ahora hay que ver lo de tu casa.
¿Qué vamos a hacer? No sé. Tú tuviste la idea. Pero no hiciste la corriente. Pues porque fue divertido, pero ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hablar con sus papás. ¿Ya qué? Pati, ve a tu casa y le dice a tus papás que todo esto fue una mala broma. ¿Y si me corren otra vez? No, no, mujer. Ve y ahorita vamos por Pancho y vamos a tu casa. No, por Pancho no. Sí, si él no te hubiera dado el beso, no hubiera pasado nada. La Dafne que se puso celosa. Mejor córrele y acompáñame y ahorita voy por Pancho. Casa de Patty. Ahí voy. Ahí voy. ¿Qué quieres? Quiero hablar con Pa. No, Patty no está. Ya te dije que Patty no está. No quiero hablar con Patty, quiero hablar con tu papá. ¿Puedo pasar? ¿Para qué? De algo que a ti no te incumbe. Bueno, pásale. Papá, te buscan en la puerta. ¿Qué? ¿Quién? ¿Tú quién eres? Buenas noches, señor. Yo soy una amiga de Patty. No quiero hablar de eso aquí en mi casa. Permítame explicarle, todo esto es un malentendido. ¿Y tú cómo sabes? Porque vi que Pancho le había dado un beso. ¿Cuál Pancho? Y se nos ocurrió decirle yo y mi amiga que estaba embarazada. Pero usted sabe que no es cierto. ¿Pero qué broma es esa? Ya sé que esto es un malentendido, pero fue nuestra culpa. Mamá, mamá, Patty no está embarazada. Y pues, Patty me dijo que ustedes no le había dado chance para hablar. Y pues la corrieron así de repente. Ay, ¿ya ves, hijo? Porque eres bien arrebatado. ¿Cómo que arrebatado? Sí, no le dejaste ni que diera una explicación. Es que me calentaste la cabeza. Bueno, Patty está acá afuera, le digo que pase. Pues sí. Ya llegué. ¡Patty! ¡Ay, qué vacío! ¿Qué te pasó? A ver, ven, hija, siéntate acá. Ay, tienes las manos muy frías. Pásame una cobija. Ay, ¿yo por qué? No, porque yo te estoy guardando. Ay, ¿todo yo? ¿Se puede? ¡Ah, compadre! ¡Pásele! ¿Qué pasó, mucho compadre? Gusto, compadre. Pues han de disculpar, pero hasta la casa oí como que discutían. Y dije, Salvador, es tu deber como buen compadre ir a ver si sucede algo. Y si puedes, ayudar. Y vine. Pues el problema no llega, compadre. Es más bien un malentendido. Mire, le voy a explicar. Lo que pasó es... Pásame un paracetamol para tu hermana y un vaso de agua. Ay, mamá. No, mamá, que no. ¿Qué tal que si te da un catarro? Pero compadre, ¿cómo voy a creer? Es que ya ve, la niña está chica. No, Patty ya no es una niña. Ya hay cosas que debe de saber. Por su bien, por su seguridad. Compadre, entramos al siglo XXI. Ya hay cosas que debe de saber. Esto es muy importante. Pues sí, compadre, pero la queremos conservar todavía. Está muy chica. Eso es ignorancia, compadre. Discúlpeme, pero eso no está bien. Es que mire, queremos conservarla todavía. Y además no sabemos nada de eso para ahí, nos da pena. Aparte es muy difícil hablar de eso. Nosotros nunca nos enseñaron eso. Bueno, si no pueden hablar de esas cosas con Patty, hay personas que les pueden ayudar, como trabajadores sociales, instituciones, y les pueden ayudar gratis. El que no habla, Dios no le ayuda. Pues sí. Buenas noches. ¿Ya? Ya. Buenas noches. Ella es mi hija. Con permiso. ¿Y ese quién es? Yo soy Pancho. Ah, con que tú eres Pancho. Tranquilo, compadre, no empecemos otra vez la bronca. Ah, ¿tú eres Pancho? Sí, ¿qué? No. Mire, señor, vengo a pedirle una disculpa por lo que pasó. No pensé que se fuera a hacer un problema como este. Sé que no estuvo bien lo que hice, pero quiero pedirle permiso para hablar con Pancho aquí afuera en la puerta. No, mira, mijo, vente mañana con más calma y hablamos, ¿sí? ¿Está bien? Está bien, gracias. Y discúlpame, Pati, por lo que pasó. Sí, es que, ¿por qué no? Es que, perdóneme, señora, no le quisimos hacer eso, en serio. Nosotros pensamos que no se le iba a tomar a Pincho.
Ay, es que, ¿qué tipo de broma es esa? Pues es que nosotros se nos ocurrió y dijimos, no, pues no se la va a creer. Y en fin de cuentas, nosotros llegamos y la vemos y así como que dijimos, ¿qué? O sea, ¿por qué? Bueno, pues yo ya me voy, señora. Hasta luego. Y perdón, señora, perdón, mi Gracias. Bueno, nosotros también nos retiramos. Hasta luego. Pues yo aprovecho el viaje. Qué bueno que no era nada serio. Digo, sin agraviar. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hay que terminar de cenar. Y prende la tele, hay que terminar de ver la película. Y tráete el café. ¿No le hace que ya no haya pan? No lo hace. Pero los tamales que quedaron ayer. Ah, solo quedaron dos. Pues tráetelos, aquí nos los repartimos. Los dos primeros. ¡Apúrale, ya tengo hambre! ¡Espérame! Enciende. El hermano enciende el televisor. Se escucha el comercial del SIDA. Instantes después, la mamá vuelve con la cena. El SIDA es una enfermedad contagiosa. Para prevenirla, siga estas tres recomendaciones. Si va a inyectar, utilice jeringa desechable. Haga el amor solo con... Mira, Pati. Te voy a explicar. El SIDA es cuando... Es cuando dos personas se quieren. O sea, se aman. ¿Sí entiendes? No. Mira. Entran los cantores y se escucha la canción del final feliz. Hoy les vengo a contar una historia simple que puede ser verdad. La historia de un beso que un muchacho da. Una mala broma. Ay, no vengan. Sepan la verdad, pues jamás un beso a nadie en el mundo puede embarazar. Los personajes. Los personajes son como los cantores José, Eidri y Cristian, como el papá Jesús, como Patty Jimena Morales, como el hermano Christopher, como la mamá Citlali, como Pancho Brandon, como la amiga Daphne, como el compadre Héctor, como la otra amiga Jimena Terán y como el amigo Miguel. Gracias por su atención. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.